cuentan la historia de una pianista tapatía, quien a sus tiernos, diría Carlitos, 15 años, ha logrado un gran reconocimiento en la música a nivel internacional. Ella se ha presentado en diferentes ciudades de los cuatro continentes del mundo. Vamos a ver esta semblanza y van a ver de quién estoy hablando. Maravilloso. El piano y ella son uno, una sola alma, una sola voz. Es Daniela Liebman, nacida en Guadalajara, Jalisco, y dueña de un talento inigualable que su padre, también músico, supo reconocer desde que ella tenía 5 años. En casa comenzaron sus lecciones, las partituras se revelaron ante sus ojos y sus pequeñas manos fueron adquiriendo destreza. El Instituto Universitario de Bellas Artes de Colima fue su primera escuela y bajo la tutela del maestro ruso Anatoly Satin, aprendió que todos los dones deben ser educados con disciplina. Por eso se esforzó mucho, siempre recordando las palabras de papá: con constancia y trabajo todo se puede lograr. Así, al año siguiente ya estaría debutando como solista, tocando el concierto para piano número 8 de Mozart con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. La receptividad del público fue impresionante. No podían creer lo que estaban viendo y escuchando. La pequeña prodigio estaba lista para dar el salto a la capital. En el 2013, agotó localidades en el Palacio de Bellas Artes y luego vendría la presentación en el Carnegie Hall de Nueva York. El éxito mundial tocó a su puerta y con el apoyo de su familia y sus maestros, supo cómo interpretarlo. Por lo que cada hora de ensayo, cada escenario, cada ovación de pie han llenado de inspiración su corazón. Nunca tuvo dudas de su vocación y todo el que la escucha comparte ese sentir. 20 orquestas conocen su nombre. Ha ganado competencias internacionales y valiosos reconocimientos, entre ellos el de la revista Forbes. En su lista de los mexicanos más creativos y de las mujeres más poderosas de México. Ahora ya no es una niña, es una joven que siente haber conseguido su estilo propio. Así que se prepara para el lanzamiento de su primer disco, bajo la producción del ganador del Grammy, David Lai, y ha venido a compartir con nosotros esa alegría. Por eso y más, Daniela Liebman es una mexicana chingona. Y con tantos triunfos por todo el mundo, nos encanta recibirte aquí. Ahorita nos platicabas, ¿cómo has vivido? ¿Desde dónde está esta experiencia de esa infancia? No fue normal, por así decirlo, pero para ti lo fue. Y dices que lo disfrutas mucho, además. Sí, es una experiencia que no la cambiaría por nada en el mundo. Me ha dado una oportunidad de tocar y hacer lo que más me gusta por el resto de mi vida. Y me siento muy afortunada de tener eso. Oye, Dani, ¿cómo nace este gusto por el piano? A los 5 años eras una bebé. Sí. Bueno, provengo de una familia musical, así que fue... mi papá me compró un pianito a la edad de 5 años y empezamos a practicar todos los días y fue natural. Empecé a competir a la edad de 7 años, a tocar con orquesta hasta los 8 y ya. Wow. Oye, ¿dejaste la escuela a los 10? Sí. Y empezaste a estudiar en tu casa con tus tiempos. Sí. Porque te llevaba cuántas horas de práctica tu piano todos los días. Bueno, ya a esa edad como más o menos creo que 4 horas al día. Ajá. Y ya es, bueno, ahorita ya hago 6 mínimo. Y, ¿al día? Al día, sí. No, tu vida está dedicada a la música. Oye, ¿en qué lugares has tocado? ¿De México, en Bellas Artes? ¿Has tocado en los mejores lugares, pero del mundo? Sí, bueno, en Carnegie Hall de Nueva York. ¿Cuál te ha impresionado más? Yo creo que Bellas Artes y Carnegie Hall. Wow, es que no cualquiera esté en Bellas Artes, imagínate lo que es. No, y crecer en México y tocar ahí es un sueño hecho realidad. Daniela, ¿qué pasa en ese momento que estás sentada en este lugar, tocando? ¿Qué sientes? ¿Qué vibras? ¿A dónde te transportas? Es una combinación de muchísima confianza. Bueno, muchísima concentración y inspiración. Me encanta hacerlo, así que es tratar de transmitir ese amor que tengo por la pieza y lo que quiso decir el compositor y mis ideas al público. Claro. Y toda esa combinación de cosas. ¿Escuchas reggaetón? No mucho porque no soy muy fiestera, entonces como no voy a la escuela y en mi casa se escucha mucho la música clásica, como que no tengo mucha oportunidad. Era una broma ahí medio escondida. Oye, Daniela, nos va a encantar escucharte. Nosotros tenemos esta sección donde realmente queremos resaltar el talento que nos impresiona y sobre todo a mí me encantaría que las personas que tienen estos sueños
como alguna vez lo tuviste tú, que les des un mensaje, que no se cansen de practicar su talento, sí, o ese sueño que tienen por ahí, sí, en su mente. Que lo más importante es hacer lo que más te guste, lo que amas, porque te da una pasión en la vida y te da un propósito y verdaderamente es algo que te da, te hace feliz. Claro. Y es muy importante eso. Oye, Dani, y yo sé que tú te pones metas porque te las has puesto desde que eras una bebé de los 5 años. Sí. ¿Hasta dónde quiere llegar Daniela? ¿Qué falta? ¿Qué más? Bueno, yo creo que para mí lo más importante es ser buen músico. Así que mientras yo le dé felicidad al público y mientras yo cumple con el hecho de que practique lo más fuerte y las más horas posibles para poder ser el mejor músico posible para mí, estoy feliz. Y por eso y por todo lo que hemos platicado de ti, de verdad, nos da mucho gusto en Sale el Sol poderte entregar este reconocimiento que solo saludamos a verdaderos mexicanos chingones. Gracias, Dani, felicidades, esto es para ti. Pero, ¿cómo hablar de tanto talento sin tener un poquito de ello, sí, aquí? Así que nos encantará escucharte. ¿Quieres que te, sí, lo cuide un poquito? Muchas gracias. Venga. Dani, adelante. Daniela Lindman. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Thank you.
¡Bravo! ¡Wow! ¡Wow, wow! Ahora sí que de verdad estamos impresionados de poder estar tan cerquita y poder vivir una serie de emociones. Pudimos, lo estábamos platicando mientras tocabas, pudimos ver alegría, enojo, miedo, un poquito de todo en una sola pieza. Tantas emociones, ¿cómo le haces para liberar todo eso después? No, esta es la música, esta es la música. Verdaderamente te deja ser que fluyan las mil emociones. Bueno, más bien compartir eso. Claro. Que es lo que a mí se me hace tan bonito, es poder tomar esas emociones y hacer que le afectan a la gente de una manera que nunca se le olvide. Pero se agradece escucharte porque se ve que lo haces con el corazón, que es tu pasión, y eso no cualquiera, ¿no? No, gracias. Sí, me gusta mucho. Qué increíble. Felicidades, un talento gracias. Mexicano a nivel mundial, un orgullo, definitivamente. Daniela Lindman, una mexicana chingona. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Y yo te llevo a mi casa, Dani, me llevo tu disco. Gracias.